Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en su canal de MGTV. Yo soy Memo González y muchas gracias por seguir viéndonos en este su canal. Hoy vamos a hablar acerca, bueno, no vamos a hablar, vamos a reaccionar acerca de la comida típica o comida tradicional de Argentina. La verdad, sinceramente, no sé mucho de su cultura, así que sí voy a tener algunas reacciones muy bañadas. Y bueno, vamos a empezar para no alargarnos porque son varios platillos y vamos a ver qué tal. Número 1, el asado. Si bien el asado no representa la totalidad culinaria argentina, sí que es uno de los platos más representativos y habituales. Puede estar compuesto por multitud de tipos de carnes y cortes, incluso es muy habitual la parrillada de verduras. El asado es casi un ritual en Argentina. Suele ser un punto de encuentro entre familiares y amigos, en el que el asador se encarga de preparar y servir a sus comensales. Suele llevar carne vacuna, chorizos, morcillas y lechuras, que son partes de la vaca. Se suele cocinar con carbón vegetal o madera, dependiendo de la carne. El proceso de cocción suele oscilar entre los 40 minutos y las 2 horas. Ok. Este platillo se ve súper riquísimo. Es algo similar a lo que hacemos aquí. Bueno, se puede decir que estamos aquí en Nuevo León, los regios. Hacemos todos los fines de semana carnitas asadas. Y esto es un platillo muy rico. Que pues asimila lo que hacemos nosotros aquí, como ya lo mencioné. Y el dato de que su tiempo de cocción es de 40 a 2 horas. O sea, wow, 2 horas tienes que esperar para probar este delicioso manjar que se ve aquí. Sinceramente estoy reconsiderando ir un día a Argentina y probar todo esto porque es el primer platillo y la verdad me abrió el apetito bien bañado. Vamos a continuar con el segundo platillo a ver qué es lo que viene adelante. Número 2, las empanadas. Otro plato típico en Argentina son las empanadas, con forma semicircular y cerradas de una forma muy característica denominada repulgue, que impide que salga el relleno del interior al cocinarlas. Existe multitud de rellenos para las empanadas. Podemos encontrar empanadas de jamón y queso, carne, carne cortada a cuchillo, maíz, atún y cualquier ingrediente que se nos ocurra. En cuanto a la forma de cocinar las empanadas, se suele emplear dos métodos. Uno consiste en cocinarlas al horno y el otro friéndolas. Si empleamos uno u otro método, el sabor final de las empanadas cambiará sustancialmente. Las empanadas fritas suelen ser más crujientes y las horneadas más sabrosas. Ok, aquí estamos viendo el segundo platillo que súper riquísimo también, unas empanadas rellenas. Y lo que me llamó la atención aquí fue nada más y nada menos que dijo que puede ser de atún, de jamón con queso, cosas que a lo mejor se nos hacen pues normalmente casuales de cocinar. Pero aquí lo raro y lo que escuché es que dijo el chavo que se puede poner todo tipo de guisos o cualquier tipo de comida. O sea, estamos hablando de que cualquier cosa que tú quieras le puedes meter a una empanada y cocinarla. O sea, eso está wow. Porque pues normalmente aquí en donde estoy yo se acostumbra nada más a ciertos guisos. Pero aquí dice que puede ser lo que tú quieras. Otra cosa también que me llamó la atención es que obviamente hay dos métodos de cocción. Uno, como dijo, es frito y el otro es horneado. Y pues claro, obviamente el sabor cambia, tanto frito como horneado. Yo le voy más por el frito, porque me gusta que la comida sea más crujiente, como que tiene un saborcito más chido. Pero vamos a continuar más, porque ay, ya me está dando hambre, producción. Número 3, las milanesas. Argentina fue un país receptor de inmigrantes, sobre todo de Europa. Es por esto que muchas de estas personas introdujeron sus tradiciones culinarias en el país. Este podría ser el caso de las milanesas, introducidas por los italianos. Este plato de Milán, de ahí el nombre, consiste en un filete de carne angosto rebozado con pan, rallado y luego frito u horneado. Es habitual comerlas en sándwich, acompañadas con puré o patatas fritas. Una de las variantes más populares de la milanesa es la milanesa napolitana, inventada en Buenos Aires. Consiste en agregarle a la milanesa salsa de tomate y queso mozzarella. Tras hornear las milanesas, el queso se derrite y se mezcla con el tomate. Chicos, no, o sea, ya no puedo con esto, la verdad ya me dio muchísima hambre. El tercer platillo también es uno que es muy conocido aquí en Nuevo León, en los regios, la milanesa de pollo. Vamos a ponerla así, no me quiero alargar tantito, primero vamos a decirlo, milanesa de pollo.
Estamos aquí viendo cómo se prepara allá y la verdad es como si fuera una pechuga rellena lo que están diciendo, pero aquí se llama milanesa de pollo napolitana. Aquí consiste en que por encima se le pone lo que viene siendo una capa de salsa de tomate y se le agrega queso mozzarella gratinado. O sea, literalmente es una pechuga rellena, pero acá se ve más riquísimo y yo creo que va a ser más riquísimo porque es queso mozzarella. Estamos de acuerdo que el queso mozzarella, uff. Entonces, también vemos aquí que dice que papas a la francesa, papas fritas, que normalmente aquí se le dice papas a la francesa. Y pues, insisto, es un platillo similar al que es aquí, pero pues allá le llaman de otras formas, estamos de acuerdo. Pero simplemente se ve riquísimo, chicos. La verdad, ahorita quisiera trágame tierra y mándame por Argentina. Se me antojó bastante. Vámonos con el cuarto platillo, perdón. A ver qué tal. Número 4, la picada. La Este picada. plato suele ser una entrada antes de la comida y consiste en una mezcla de fiambres, quesos, aceitunas, huevos, salames, etc. Suele prepararse una picada en el momento de la elaboración de la comida. Todos los ingredientes se suelen poner en una tabla de madera o en platos comunes y cada comensal pica con un palillo los ingredientes que desea. En la picada se suele incorporar tantos ingredientes como nos permita nuestra imaginación, pero siempre sobre la premisa de sencillez y rapidez. La idea que subyace es la de preparar algo fácil que no requiera mucho tiempo. Ok, chicos, el número 4 se llama nada más y nada menos que la picada. Cosa que también aquí los regios, si no me dejarán mentir, es la típica botanita que cuando nos juntamos en una casa a ver el partido de fútbol o otro tipo de reuniones, se prepara un platillo grande o una tabla con queso panela y bueno, diferentes tipos de quesos con jamón, con salami, con todos los tipos de carnes frías que tú puedas imaginar. Y bueno, aquí en este se llama la picada, que viene siendo casi casi lo mismo, pero pues acá como que le da un toquecito diferente la textura y todo. Pero la verdad viene siendo lo mismo y se ve también súper rico. Y también aquí vuelven a mencionar que puedes ponerle todo tipo de ingredientes, no importa cuál sea. Entonces es algo impactante porque aquí normalmente somos muy así de que pensamos, bueno, vamos a preparar algo y tiene que ser exactamente con los platillos que se deben de poner en ese momento. No podemos mezclarle más, eso es lo que aquí pensamos nosotros, pero allá se están yendo al límite de que tú puedes agregarle lo que se te antoje. Vámonos con el quinto platillo y vamos a ver de qué trata. Número 5, el locro. Esta es una comida típica de los pueblos andinos, extendida hoy por todo el país. Consiste en un guiso que incorpora maíz, zapallo, patatas, judías, entre otros. En la actualidad, es habitual ver esta comida con distintos ingredientes y variantes. Además de ser una exquisita comida, es uno de los pocos platos típicos de Argentina, de origen indígena. Por esto es doblemente interesante. Suele ser un plato habitual en invierno y en los días de fiestas nacionales, como el Día de la Independencia. Ok, chicos, aquí súper riquísimo también. El quinto platillo se llama el locro. Así es como lo escuchan, el locro. También se nos. No, aquí se nos figura un elotito preparado. Por la textura que tiene, yo me imagino un elote preparado. Pero aquí es súper diferente. Estamos de acuerdo que nos estamos yendo a otro país. Y bueno, aquí lo preparan también con una textura muy rica. Se le incluye a lo que vi por ahí, tipo de salchicha, tipo como es una especie de nopal, algo así, es lo que alcancé a percibir. Y trae maíz, elote, obviamente. Y aquí, pues lo utilizan normalmente en tiempo de frío. Bueno, pues aquí no se le antoja un platillo así en tiempo de frío, digo, porque la gente, yo creo que ha de estar muy cañón comerse un platillo así calentito, calentito, calentito en tiempo de donde hace mucho calor, pues como que no, ¿verdad? Pero bueno, súper riquísimo, la verdad. Vámonos con el sexto, a ver qué nos trae por acá Argentina. Número 6, vitel toné. Este plato procede de Italia y consiste en filetes de carne muy delgados empapados de una salsa a base de anchoas, huevo y atún. Se puede comer como una entrada o como acompañante de la comida principal. Esta comida se debe servir fría, siendo habitual para Navidad y Año Nuevo. Hay que tener en cuenta que en diciembre es verano en Argentina y este plato frío es ideal. Ok, este plato que estamos viendo aquí se llama vitel toné, que es procedente de Italia y la verdad, ay Dios, ya no me torturen tanto en producción, se ve riquísimo también. Lo que me llamó la atención aquí fue de que esto nos dice que se tiene que servir de preferencia
frío. Y bueno, al momento que empezando este platillo, el video es como que, bueno, uno se imagina calientito y todo, ¿verdad? Pero ahorita me está sacando así de que, wow, o sea, dice que se tiene que salir frío de preferencia y se sirve normalmente en las épocas decembrinas. Y pues la verdad, súper riquísimo también, ¿qué puedo decir? Argentina, ahí te voy. Vámonos con el siguiente platillo, chicos, a ver qué trae, porque la verdad ya no puedo más producción, tengo mucha hambre. Número 7, choripán. Esta comida no es más ni menos que un chorizo con pan. Aunque parece muy simple, es una de las comidas más habituales que todo argentino ha probado alguna vez. Muchas veces el choripán se suele comer antes del asado, como un entrante. Se suele agregar chimichurri, que es una salsa a base de aceite, vinagre y hierbas aromáticas. Chicos, uff, 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 el choripán. El siguiente platillo es el choripán, que ese platillo, aclarando, es uno de los más típicos de Argentina. Como dijo el Chavo, ese platillo, la mayoría de los argentinos, no ha habido alguno que no haya probado este manjar. Así es, suena muy simple, se ve muy simple, pero se ve riquísimo. O sea, como dijo él, trae chorizo envuelto en un pan. Se puede preparar de diferentes formas. Es lo que me gusta, lo que estoy viendo que me gusta de Argentina es que tienen ese toque de preparar, de mezclar cosas. Y lo mejor del caso es que van a quedar, o quedan más bien, riquísimas. Así que anoten, el choripán es típico de allá y no se lo pueden perder la persona que vaya de viaje a esos rumbos. Vamos a continuar con el siguiente platillo, vamos a ver qué tal. Número 8, pastas. Argentina cuenta con una gran presencia italiana en sus platos. Las pastas son espaguetis, ravioles, tallarines o sorrentinos, son típicas en Argentina. Dichas pastas se suelen preparar con infinidad de salsas, como la salsa de tomate o la salsa a la boloñesa, que es con salsa de tomate y carne picada, la mantequilla y queso con pesto, con albóndigas y una infinidad de recetas extraídas principalmente de la cuna de las pastas Italia. Ok, aquí estamos viendo el siguiente, que el título se llama pasta, como el nombre lo dice, pero estamos viendo ahí unos tipos de diferentes pastas que estamos viendo. El primero son ravioles, y la verdad, aunque no me crean, en mi vida he probado los ravioles. Yo creo que ya estoy listo para irme a Argentina, porque quiero degustar ese manjar que se ve ahí. Se ve muy rico como está relleno de carne, y bañado en su salsita de tomate con condimentos, uff. Y luego nos vamos con un tipo también de pasta que también por dentro está relleno de carne. Y vuelve a mencionar que aquí los argentinos tratan de mezclar mucho la comida, que lo puedes preparar a tu gustos sin fallas de nada. Y eso es lo que me agrada, porque a veces las personas tenemos miedo de que, ¿qué va a pasar si le agregamos esto o le agregamos lo otro? ¿A qué sabrá? Entonces ellos literalmente se arriesgan a todo y queda, uff. La pasta, pues también podemos ver que viene proveniente de Italia, pero pues acá también es un platillo típico, así que todas las personas tienen que probarlo ahí en Argentina. Y bueno, vamos a ver qué más sigue, porque no, ya se me está haciendo agua a la boca. Vamos a continuar. Número 9, pizzas. Continuando con la herencia italiana, las pizzas son una comida más que habitual en Argentina. De hecho, en Buenos Aires, muchos restaurantes se especializan únicamente en este tipo de comidas. La variedad y tipo de pizzas son ilimitadas, al igual que ocurre con las empanadas. Las más conocidas son la pizza de mozzarella con cebolla y queso, las cuatro quesos y la de tomate y anchoas. La pizza se suele acompañar con faina, que es una masa de harina y aceite. Esta se suele comer encima de la pizza y se comen conjuntamente. Ok, chicos, el siguiente platillo, riquísimo, riquísimo, la pizza. La pizza que aquí vemos es un poquito diferente, bueno, como la vi yo, creo que está un poquito más gruesa en la masa, pero por arriba el queso se ve totalmente espectacular. Y no nada más eso, hay otro tipo de pizza que acabo de mencionar que... Okay, esta pizza se come con una tipo de masa en aceite que se llama faina, aquí como lo podemos ver en la pantalla, y se ve súper riquísimo también. Esta pizza contiene, hay variedad, hay de cuatro quesos, hay de queso con cebolla, y pues bueno, aquí se ve súper riquísima. Creo que se esmeran mucho, o no mucho, bastante en hacer las comidas allá, que yo creo que sería súper feliz de dar una visita, que próximamente vamos a andar por allá en GTV. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a continuar, creo que ya es el último platillo. Y la verdad, ahorita se me hace que saliendo voy a comprar una pizza, se me antojó bastante. Vamos a continuar. Número 10, sándwiches de miga.
Estos sándwiches son muy conocidos en Argentina. Estos emparedados poseen un pan de molde sin corteza que a su vez suele estar impregnada de mantequilla y en ocasiones mayonesa. Dispone de multitud de variantes, entre los que se destacan los sándwiches de jamón, atún, maíz, huevo, bondiolita, de lomito, entre muchos otros. Suele acompañarse en fiestas donde concurra mucha gente, como cumpleaños o reuniones familiares, por su comodidad para comerlos y variedad de gustos. Chicos, el último platillo súper sencillísimo y creo que muchas personas como yo quisiéramos este tipo de pan, un pan sin orillas y preparado a base de mantequilla o cualquier otro tipo de ingrediente que se les quiera agregar, porque insisto, los argentinos son muy, muy especiales en la comida, súper riquísimo por cierto. Y bueno, ahorita lo que estoy escuchando es que ese tipo de botana, se podría decir, o comida, se sirve, normalmente se sirve en lo que viene siendo los eventos como fiestas o eventos grandes, que pues es para más para la comodidad de las personas, de los invitados, y la verdad pues es, como digo, algo sencillo. Las diferentes preparaciones varían. Aquí puedes preparar muchas cosas con esos panecitos que vemos por ahí, que está preparado de atún, de pollo, de verduras o algo así por ahí, es lo que estoy viendo. O sea, tú dale lo que tú quieras. El punto es probar este manjar. Y la verdad me impresiona mucho de ellos. O sea, esto de poder mezclar esos ingredientes, wow. Y sobre todo que se ven riquísimos. Pero creo que ya es el último platillo, vamos a checar. Sí, ya es el último platillo, producción, ¿verdad? Es correcto. Bueno amigos, hemos terminado el video y la verdad estoy súper impactado con todo lo que están haciendo los argentinos allá. La comida típica, la verdad es una mezcla de ingredientes que en muchas partes no consideran hacerlo. Y ellos se arriesgan a esto y quedan súper riquísimos, lo mejor del caso. Y la verdad, esperemos que un día MGTV vaya a visitar allá por esos rumbos a los argentinos y conocer muchas cosas de allá. Y sobre todo, degustar la comida, porque somos de buen colmillo. Así que bueno, por mi parte es todo. Yo soy Memo González. No se despeguen de aquí al canal. Suscríbanse si les gustó. Denle like y compártanlo. Y pues sigan las transmisiones en vivo a través de Facebook. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.